Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar. ¿Está en vuestra carta astrológica, porque también es muy importante, o lo es vuestra persona? Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar vuestra lectura con dos barajas y un tarot para saber, Sagitario, ¿quién te ama? Puede ser una persona en secreto, un gran amigo o amiga tuya. Alguien que te esté espiando en redes sociales, una persona que esté en una distancia o que sea tu pareja, como una emperatriz o como este número 11, quemándoos los dos como las almas, llamas gemelas. Vamos a saber cómo es tu persona físicamente y personalmente y qué desea entregarte o compartir, una rosa, una cita, un viaje. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que va a suceder en vuestra relación, a quién vais a encontrar. Puede ser que algunos tengáis varios pretendientes y sobre todo, Sagitario, ¿cómo vas a manifestar amor en tu vida para que llegue alguien especial o poder reencontrarte con esa persona que amas muchísimo y algunos desde hace años? Lo sé. Y quiero presentaros, porque me hace mucha ilusión, amigos, una nueva baraja. Me acaba de llegar justo hoy y quiero que la veáis porque es sorprendente. Unas imágenes, la tendremos en próximas lecturas generales y como veis, Sagitario, me encanta cuando tienen personajes positivos, encantadores y también con mucha alegría, porque cuando nos enfocamos, mirad cómo esta emperatriz, en lo bonito y en lo hermoso que es el mundo, también recibimos. Sagitario, tú eres aquí muchas cartas y voy a enseñaros lo que representáis, la templanza. Sagitario, aquí estás tú, tocando la tierra, el agua y con tus guías. Magnífica. ¿Veis la carta de la estrella? Tengo muchas ganas de que entre todos la utilicemos y nos den mensajes para vosotros. Voy a comenzar. Muchas gracias, amigos, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Los admiro todos y trato de responder siempre que puedo. Y me encanta de vosotros que seáis positivos, muy inteligentes, Sagitario, creativos. Mi sol está en Sagitario, por tanto, nos comprendemos entre nosotros. Gracias, activa la campanita, suscribíos, poned un like y ya comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario, ¿quién está pensando en ti? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Sagitario, tienes un amor en secreto. Porque la primera carta es un paje de copas. Hay una persona que te ama desde hace tiempo, tu admirador, una admiradora, y también sueña contigo. El paje de copas es Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Y sabéis qué tiene de especial esta carta? Que hay alguien que está mirando y soñando contigo, porque la copa es el subconsciente, amigos. Tu persona cuando se va a dormir está pensando en ti y se levanta con tu nombre, reflejado en ese móvil que tiene. Porque estoy segura que con este paje te ha mirado mucho, aunque sea en secreto o con un nick en anónimo, sabe de tu trabajo y amor. Si tú pudieses confiar y creer en lo mucho que te quiero, enigmas, porque hay secretos todavía que hay que declarar. Voy a colocar todos los signos de agua. Es hermosa esta persona, aunque ha tenido miedo emocionalmente en sus relaciones, en entregarlo todo. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor?
en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, la quinta dimensión, Sagitario. Amas a alguien muy especial. Esta persona tiene nombres y apellidos con esta carta y el paje de copas. Algunos tenéis su nombre en vuestros contactos sociales, puede ser en el Facebook, en Instagram, YouTube. Esta persona está contigo, o ha trabajado, o te ha visto. Porque en la quinta dimensión tú y yo sí que nos abrazamos y nos queremos. Y yo te estoy diciendo que te quiero. ¿Todavía no lo crees, Sagitario? Porque los sueños tienen mucho de verdad. Hablan de nuestras preocupaciones, también podemos soñar con nuestra familia y con sucesos que van a ocurrir en el futuro. Amigos, antes de que ocurra algo, yo le cuento mis sueños a las personas y luego veo qué sucede tal cual. Tú crees, Sagitario, en los sueños y en lo que te dice esta persona de una manera intuitiva y sobre todo a través de las noches, con la quinta dimensión y el paje de copas. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre, claridad, unas espadas. Sagitario, estás esperando a esta persona en tu casa. Quieres recibir noticias, un mensaje y sobre todo uniros. Porque tengo una pareja que está en los sueños. Y para ti al descubierto, el as de espadas. El único que está coronado con la verdad. ¿Qué más? ¿Qué le depara Sagitario en el amor? Hay alguien que está a punto, Sagitario, de decirte que te ama o que ha estado mucho tiempo mirándote. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre, rendirse. Y voy a sacar una carta más intuitivamente. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Tú todavía esperas a esta persona, intuitivamente, Sagitario. Porque sabía que tras rendirse tú necesitabas un vuelco en tu corazón, creer en tu unión y un número manifestador como es el 333 para ti. En la base de la baraja, ¿qué tenemos? Reencuentro, el mundo. Amigos, debía de ser así. Mis guías quieren deciros esto, Sagitario. Claridad. Tú esperas. Te has vestido con una ropa muy deportiva o con tu pijama o una camiseta. Has estado encima de tu sofá o de tu cama mirando tu móvil, pensando en esta persona con Acuario, Libra y Géminis. Muchas veces también a punto de rendiros los dos con esta carta y te has abrazado. Has querido entrar en los sueños de esta persona o comunicarte con ella para que llegase de nuevo a tu vida. Tener la oportunidad de que la verdad no esté disfrazada como en otras ocasiones, como en el paje de copas, para ti alguien que llega, Sagitario, y vas a manifestar esta relación, porque tu 3-3 y el mundo, este arcano mayor, están aquí para ti. Rendirse, no lo hagas. Claridad, todos los signos de aire. El 3-3-3 y la carta del mundo, arcano mayor número 21, Capricornio y Acuario. Amor, ¿qué veis, Sagitario? Un amor escondido, secretos que tienen que salir a la luz con el as de espadas, rompiendo también las creencias. Algunas están arraigadas a las tradiciones, a lo que otros nos han dicho que debía de ser. Pero nadie nos explica, muy pocas personas, lo que es un alma, una llama gemela. Vas a reunirte físicamente con esta persona, esté en otro país, Sagitario, o muy cerca de ti, o puede que tú cojas tu coche, te muevas o un autobús para encontrarte con esta persona. Vuestro primer abrazo, muchos besos y cariño. Y mientras, los dos estáis cuidándoos al otro lado, enviando mucha energía de amor y se forma un corazón entre vosotros, Sagitario. ¿Desde cuándo hace que sueñas con estar con una pareja o con encontrarte de nuevo o reencontrarte con el amor de tu vida? Porque sí existe este amor, amigos, existe. Y esta persona cuida de ti y quiere lo mejor para ti. Y tú también. Lo estáis haciendo muy bien, Sagitario. Capricornio, voy a colocar aquí, y Acuario. Manifiesta esta lectura escribiendo. 3 bendiciones llegarán a mi vida. Una de ellas debe de ser de amor. También podéis pedir algo que sea como salud, abundancia a vuestros guías y os lo darán. Porque escuchadme.
Los ángeles, arcángeles, Dios siempre están con nosotros y escuchan vuestras peticiones, Sagitario, y las de todos. Voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona para ti, Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? ¿Qué más nos dice? Tienes una persona, una llama gemela, Sagitario, es un cisne. No puede estar con otra pareja. Ha podido tener ya sus propios polluelos, familia, como veis en esta imagen. ¿Qué más? Sagitario, qué hermoso mensaje para ti. ¿Qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre, un anillo. Sagitario, ¿has pensado en casarte? Sagitario, voy a decirte algo más en esta lectura. Tú has mirado anillos de compromiso de boda y le regalarías a tu persona este anillo también. No esperarías a que él o ella te lo diesen. Tú se lo vas a decir. Quiero casarme contigo y te amo. Y no quiero cambiarte. Quiero vivir contigo. Y no quiero conocer a nadie más, Sagitario. Estoy sintiendo, porque me escucháis, algunos mensajes que tu persona te va a decir cuando esté contigo, en una cita o quede. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor? ¿Qué más nos quiere decir tu persona? ¿Qué le depara? ¿Veis, amigos, lo que sucede cuando creemos de verdad? Porque cuando mis guías, o puedo ver una visión, o lo tengo a través de los sueños, o estoy viendo números como vosotros, yo digo, yo creo. No tengo que plantearme nada más, amigos. Y tú, Sagitario, algunos, es que amáis a alguien desde hace muchísimo tiempo, años, diría yo, con estas cartas y mensajes. Sagitario, voy a enseñarte las cartas, quiero que tú las veas, porque aquí hay mucha información. Y mirad, estoy hablando de las llamas gemelas, podrían salir otras, pero no, debían de ser estas. ¿Cuánto te amo? ¿Y cuánto te he esperado, amor? Aunque sean años, amigos, no perdáis nunca la fe. El paje de copas, lo tenéis ahí, amigos, la primera carta. Soy el soñador. De noche sí que entro en tus sueños y te estoy diciendo que te quiero. Amigos, esta persona sí se va a declarar. Y para ti no va a haber una relación de muchísimo tiempo. Va a ser directa una persona que te diga, vamos a alquilar una casa, comprarla, quiero vivir contigo, no tengo que pensarlo más. Cree. Porque tu paje, tu persona está aquí soñando contigo y se comunicará como las gaviotas. Paje de copas. De nuevo, todos los signos de agua. Caballero de pentáculos. Un rey de pentáculos para ti es Sagitario, el joyero. Una persona que tiene dinero, que ha podido ahorrar a través de su trabajo, porque hay esfuerzo en este rey de pentáculos que es Tauro. Y no deseo darte un anillo cualquiera. Debe ser especial, muy codiciado. Hasta de diamantes, como veis aquí, que ponga una inscripción especial para vosotros dos dentro de este anillo. Y no quiero conformarme con cualquier casa tampoco, porque tu persona es trabajadora, inmensa, con este rey y también con el cuatro de bastos, que es Aries. Puede tener una casa, tener mucha familia ya, haber tenido algunos hijos de otras relaciones de pareja. Han sido kármicas, pero contigo, Sagitario, es especial. Tú lo sabes. Quieres este anillo. Pero no por el deseo de tener un anillo, porque nosotros siendo Sagitario no valoramos tanto el dinero, sino la espiritualidad, el amor, las cosas sencillas. Y tú amas. Amas, pero también deseas que haya un compromiso en la tierra, que se firme para ti y para esta persona. Y no tienes ninguna duda. Te lo va a entregar y tú también lo harás con él o con ella. Un anillo muy especial que tú buscarás mucho, Sagitario, para que sea único. Tauro, te hará vivir la felicidad de la vida. Una casa hermosa, plantas, jardines, una piscina, un lugar por el que nosotros hemos luchado mucho. Son las llamas en esta carta, amigos. Igual que este cisne. Ten una familia conmigo o sé parte con mis propios hijos, mis hermanos, mis padres. Porque para esta persona y para ti, aunque haya hijos de otras relaciones, no importa. Es la misma familia, Sagitario. Y tendrás una casa hermosa. Yo lo veo rápido para vosotros. No siento que esta persona vaya a esperar durante 5 años para pedirte matrimonio o vivir contigo. Si ya tienes una pareja,
Sagitario, confía en ella y confía en ti, en tu 3-3, en este anillo. Y si no, mirad qué hace este caballero de pentáculos con Virgo y con Leo. Se acerca con ese anillo y con esta casa para ti. Lo vas a saber, es una persona frontal, Sagitario. Voy a colocar Virgo y Leo en esta carta, Aries en el 4 de bastos, y quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona o qué podría parecer. Asumidlo. Para eso están los números, no los envío yo, amigos, sino nuestros guías. Dios se hace presente en cada instante del mundo, en cada cosa que existe, en nuestro amor, en las almas y llamas. Nos ayuda a encontrarnos, aunque esté muy lejos esta persona o hayamos estado con alguien más. El destino sois vosotros, la rueda de la fortuna. Recoged este amor y Sagitario, hay mucha felicidad y abundancia en el mundo. Disfruta de ello y cuenta tus sueños a otras personas que pueden ser premonitorios con este paje. Gracias. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos y bendiciones. Y haced lo que os digo, escribiendo en comentarios y también en un cuaderno de lo que vosotros ya habéis recibido. Yo soy amado por esta persona, yo tengo felicidad, abundancia en mi vida, mis hijos están bien, mi familia, la salud, todo, Sagitario. Y creedme, puede, no, cambia todo. Gracias.